Hola, ¿cómo están? Ya comenzamos con The Gest TV, una programación educativa diseñada para ustedes, para que la disfruten. Y como siempre, como ya estamos acostumbrados, pues vamos a comenzar nuestra programación con nuestros alumnos. Y hoy estoy muy contenta porque nos acompañan los chicos, solamente chicos, de la Escuela Secundaria Técnica número 28. Ya se le olvidó que de en qué secundaria va. Si eso pasa, están algo nerviosos, pero ya van a ver que conforme pase el programa ya se van a olvidar de las cámaras y va a ser una charla normal y natural, ¿verdad, chicos? Sí. Muy bien. Bueno, pues ellos vienen a platicarnos de una escritora muy importante. Antes de entrar al aire estábamos comentando una de las pocas que todavía está viva, porque la verdad es que se nos han ido muchos escritores este año en la última década. Entonces, bueno, hay que hablar de los que todavía siguen vivos y leer también lo que ellos nos dicen. Muy bien, pues antes de que les diga de quién estoy hablando, pues que ellos se presenten para que nos comenten de quiénes vienen a platicar hoy. Bien, de este lado tenemos. Buenos días, yo soy Eduardo. Buenos días, yo soy Enrique. Hola, yo soy Ángel. Hola, yo soy Carlos. Mucho gusto a todos. Bien, y bueno, ¿quién nos va a empezar a platicar? ¿De quién vamos a hablar hoy? Y para que también nos cuenten de su pequeña biografía. ¿Quién va a empezar? Bien, allá, Carlos. Bueno, Elena Poniatowska es una gran escritora, de las pocas, como ya habían comentado, que aún sigue viva. Y bueno, la escritora nació el 19 de mayo de 1932, sí. Bueno, ella se nacionalizó mexicana, pero ella es francesa, sí, creo que sí. Bueno, nació en Francia, pero por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial se tuvo que refugiar en México. Okay. Y posteriormente ya se nacionalizó aquí. O sea, digamos, ella es mexicana por elección, ¿no? Sí. Ella decidió nacionalizarse mexicana. Sí, exacto. Ok. Y fíjense, decía Carlos que ayer fue su cumpleaños. Precisamente por eso estamos platicando hoy de Elena Poniatowska, porque ayer estuvo festejando. ¿Saben cuántos años cumplió? 83 años, ya no es una jovencita, ¿no? Y tiene una larga trayectoria como escritora. Empezó a escribir muy joven. Ahorita nos van a platicar de ello. Y imagínense ya la trayectoria enorme que tiene, ¿no? Ya sus 83 años. Y además se ve radiante, ¿eh? No se ve así como abuelita de casa. Bien, a ver, síganme contando. Pues fue una gran mujer, aunque pues no fue tratada como tal, como una mujer, porque las mujeres nunca fueron en ese tiempo tratadas, digamos, como seres humanos. O sea, sí eran seres humanos, pero no fueron tratadas así. Ok, no había equidad. Ajá, no había equidad. ¿Y luego entonces ella sufrió por ello? Pues no, porque no le importaba. Tenía una mente muy abierta, actitud y mucha autoestima. Ok, entonces ella se valoraba no conforme a su género, ajá, sino conforme a su valía, ¿no? Como persona. Sí. Entonces nunca se sintió así como afectada de decir, ay, pobre de mí, nací mujer. No. Ok. Bien, ¿qué más me pueden platicar de doña Elena? De este lado. Bueno, cuando ella llegó aquí a México a los 10 años, aprendió a hablar castellano, nuestro idioma. Uh-huh. Y bueno, yo como estudiante la aprecio demasiado porque es una gran escritora que nos ha motivado, porque ella nos enseñó a luchar por lo que queremos y a defender nuestros ideales. Fíjense que algo muy relevante es, sin duda ella es uno de los máximos exponentes de la lengua castellana, y pensar que la lengua castellana no es su lengua materna. Ya decíamos, ella naturalmente, digamos, hablaba francés, y cuando llega a México, no crean que tomó sus clases ahí en la escuela particular ni nada, ella sola comienza a aprender el español con la convivencia, ¿no? Con los demás. Entonces, es una persona muy inteligente. Y decías tú, tú estás muy orgulloso como estudiante. ¿Por qué como estudiante?
Bueno, porque ella nos enseña mucho sobre a no rendirnos, no dejar que la demás gente se lleve todo lo que, por lo que estamos peleando, a ganar nuestros sueños y no rendirnos, y no hacerle caso a la gente que intenta que nos desviemos por nuestro camino. Fíjense qué interesante. Es muy importante porque en nuestra época sí pasa eso, ¿no? Ella tenía como todo en su contra, ya decíamos, era mujer. En una época y en una situación social en que las mujeres no eran muy apreciadas, sobre todo en el ámbito de la política y la escritura, y además era una extranjera, ¿no? En aquella época, entonces era como la desconfianza también de que no era alguien que pensara fuera a luchar por México, puesto que no era mexicana en nacimiento, ¿no? Y ella ha demostrado, yo creo que muchas personas, si no supieran que ella no es mexicana de nacimiento, no pensarían que no es mexicana, ¿no? Porque tiene toda la constitución de una persona mexicana, no físicamente a lo mejor, pero sí en cuanto a la personalidad, ¿no? Entonces, es sorprendente saber que pues ella eligió ser mexicana. Bien, ¿qué más de aquel lado? Bueno, lo que yo admiro mucho de ella en lo personal es que en verdad ella tomó tanto amor hacia México que se nacionalizó mexicana, aunque ella en verdad pertenece a la nobleza de Francia. De hecho, ella podría ser princesa de Polonia, pero ella ha afirmado en varias veces que a ella no le interesa, que ella se fija más en México porque, aparte de que ha sido el lugar en donde se creó, de él ha aprendido varias cosas, desde su cultura hasta su gente. Ay, fíjense qué interesante, ¿no? Ella podría estar ahí diciendo hola, hola, ¿no? Pero no, ha preferido escribir. ¿Por qué creen, a qué creen que se deba esto que ella ha rechazado, digamos, este papel como noble? Y si haya venido a México en que no tiene una posición, digamos, distinguida o que no participa en las decisiones, por ejemplo. ¿Por qué creen que haya tomado esa decisión de renunciar a una cosa por otra? Pues porque más que nada, pues ella defendía mucho los derechos de las personas y y le importaban obviamente las personas. Y pues ella fue una gran persona y yo como estudiante digo que pues nosotros también podemos defender nuestros derechos y si leemos podemos... Bueno, no podemos quedarnos sin bases. Sin bases, exacto. Ok, entonces hay que, la recomendación de Strauss, hay que leer. Y ella es una persona, fíjense que algo de lo que se presume de su casa, cuando ella le han hecho entrevistas o ha participado en algunos encuentros que han tenido lugar en su casa, si algo la distingue, su biblioteca. No sé si alguna vez, ahorita en la investigación, revisaron algunas fotografías en que aparece su biblioteca. Es algo maravilloso, es como el sueño de todo buen lector. Es así como una biblioteca pública, yo creo, tiene ese tamaño. Es una persona que ha leído mucho en muchos idiomas, no nada más en el español y en el francés. Sobre todo que a ella le gusta mucho la diversidad, ¿no? No lee nada más de política o de literatura. Ella abarca las ciencias, la astronomía, la física. Es una persona muy, muy inteligente. ¿De aquel lado, Carlos, nos quería decir otra cosa? Bueno, sí. Haciendo de nuevo a lo que decían de lo de que ella se le podía decir la princesa de Colonia, de Polonia, perdón, me confundo. Bueno, ella también tiene parientes. Su cuñado era el rey de Polonia. Entonces, ella al venirse acá, pues, aprendió el castellano y así. Y bueno, ya habían dicho mis compañeros que la aprendió sola. Pero al ingresar a una escuela privada, porque tengo entendido que era una escuela privada donde ella ingresó, ella tampoco dejó a un lado su idioma natal, que en este caso es el francés, porque en la escuela seguían dándoles clases de francés. Entonces, ella nunca perdió ese toque francés, por así decirlo. Ah, fíjense, muy interesante, pero no sé si ustedes lo han notado, pero hay muchas personas que son extranjeros,
que vinieron desde niños, pero tienen como ese dejo del acento, ¿no? Del acento propio de su idioma. Y a ella no se le nota que tenga un acento francés o un acento extranjero. En realidad ella se oye muy castellana. Entonces, pero nos dice Carlos, sin embargo, ella nunca ha perdido esa comunicación con sus parientes y por lo tanto, pues también habla francés fluido, puesto que es su lengua materna, pero habla muchos otros idiomas, ¿no? Ha estudiado muchos otros idiomas, entonces, hay que también aprenderle eso, ¿no? El que no, ella no lucha y nada más lucha así porque sí, sino tiene el conocimiento, tiene las bases, decíamos de este lado, la educación. Bien, ¿qué más? ¿Con qué continuamos? ¿Me van a hablar de alguna de sus obras? Bueno, les vamos a hablar sobre su primera obra que se llama Lilus Kikus, que trata sobre las aventuras de una niña que tiene el sueño de tener las uñas de oro para poder leer en la noche. Este libro es muy... Bueno, te transmite algo, el sueño de una niña que lo que quiere es poder leer a todas las horas, que es muy bueno y deberíamos de seguir el ejemplo de leer a donde podamos para dejar atrás la ignorancia. Y esto para mí es muy bueno que la gente nos enseñe que tenemos que aprender más cosas leyendo. Lilus Kikus decía su gran sueño es leer, ¿no? Todo el tiempo quiere estar leyendo a esta niña y es parte del reflejo de lo que es la misma Elena, ¿no? Ella quiere leer desde niña, su afición, su pasión por la lectura le ha dado muchas ventajas, entonces es algo muy digno de aprenderle a esta autora. Y esta autora además no nada más habla de las cuestiones de literatura, digamos, no escribe solo sobre literatura. Ella siempre ha estado envuelta en cuestiones políticas, ¿no? Bueno, lo que yo quería comentar era que principalmente yo creo que ella sacó, bueno, el instinto poético de su tía, que fue Pita Amor, que lamentablemente murió en el 2000. Aunque, aparte de su literatura, yo creo que lo más representativa de ella es que en sus libros representa muy bien lo que es la sátira política y la sátira social, la cual es muy importante desde sus libros hasta en sus poemas que ha escrito. Ok, fíjense, estábamos hablando de que su primer libro es un personaje ficticio, ¿no? Es una niña, y de este lado nos dicen, ella también es poeta, también escribe sobre política, entonces es una persona que no solamente lee de todo, sino escribe de todo. Y si bien decían, allá nos dice, Estrellita ya no sabía, su tía Pita Amor, pues le muestra este lado poético, y ella escribe una poesía muy profunda, ¿no? Fíjense que muchos han dicho que tiene ahí como una poesía, íntima, algo así. Entonces, tiene este tipo de poesía que, como para adultos, digamos, ¿no? Ahora que está tan de moda esta idea de que todo debe de ser sobre el amor y la sexualidad. Pues ella tiene ahí muchos poemas muy importantes. Entonces, bien, ¿continuamos con qué? Bueno, también regresando a un poco temas sociales y políticos en cuanto a ella también escribió un libro sobre lo que ocurrió el 2 de octubre del 68. Ella siempre se ha caracterizado porque ella siempre busca testimonios y hace muchas entrevistas. Ella, desde el día que ocurrió hasta 2 años más tarde, se pasó recolectando entrevistas y muchos relatos de personas hasta que creó un libro. Y en este libro, pues bueno, narra toda la historia de cómo lo que la gente narra, bueno, la gente de los alrededores, tanto estudiantes que sobrevivieron y demás personas, lo que realmente ocurrió o lo que todos cuentan realmente que ocurrió. Entonces, es algo sorprendente, bueno, a mí me sorprendió bastante al ver que ella había escrito un libro sobre eso,
porque pocas personas se atreven a tocar temas tan delicados como ese. Entonces, no sé, la admiro demasiado. Y en esa época, ¿no? Porque no lo escribí, ese libro, ¿saben cómo se llama? La noche. A ver, con el micrófono. Se llama La noche de Tlatelolco, uh-huh. La cual, bueno, el acontecimiento famoso de la matanza de los estudiantes, la cual se llevó en la Plaza de las Tres Culturas. Sí. Respira, respira. Ajá. Creo que lo más admirable de ella dentro de este tema es que, aparte de que ella se pasó mucho tiempo entrevistando a gente, fue de que no le preguntaba a la gente que se podía decir más importante, sino le preguntó al pueblo o a la gente que vivió en ese momento. Bueno, hizo muchas entrevistas, ¿no? También a la gente importante le preguntó para hacer esta comparación, ¿no? De lo que decía la versión oficial y de lo que decían las personas que habían estado cerca en esos momentos o de los familiares. Pero tienen razón, y fíjense que le agregamos otra carrera a ella, ¿no? Además de ser poeta, escritora, lingüista, porque se dedica mucho a estas cosas de las letras y de la lengua hablada, además es periodista, porque le encanta hacer entrevistas, pero imagínense, no sé ustedes, ¿ustedes se imaginan cómo será entrevistarla a ella? O sea, una persona que ha dedicado toda su vida a hacerle entrevistas a otras personas, ¿se imaginan lo impresionante que debe ser llegar con ella? A ver, piénsenlo un momentito y díganme ustedes qué le preguntarían a ella si tuvieran la oportunidad de, ayer que fue su cumpleaños, además de felicitarla, ir y hacerle una sola pregunta, que tuvieran derecho a una sola pregunta. ¿Qué le harían? Vamos a empezar por este lado. Carlos se ve que ya tiene como cara de que ya tiene una pregunta en la mente. A ver, vamos a ir uno por uno para que me digan qué es lo que le preguntarían a esta señora. Bueno, pues quizá lo que yo le preguntaría sería cuál ha sido su mayor reto en toda su carrera. Porque, digo, de hacer tantas cosas y, como ya lo había mencionado mis compañeros, de ocupar la sátira política y social, ¿cuál ha sido el mayor de sus retos? Porque, bueno, vivimos en un mundo que es bastante difícil para todos. Y, bueno, si te dedicas a escribir libros y narrar hechos, debe de ser aún más difícil porque tienes que ir buscando muchos datos y así. Exacto. Entonces, yo creo que eso es lo que yo le preguntaría. Fíjense qué pregunta tan interesante, ¿no? Y sobre todo, ¿en qué sentido lo tomaría? Puede ser un reto personal, puede ser un reto como escritora, puede ser un reto como periodista, puede ser cualquier tipo de reto. Muy bien, de este lado. Bueno, yo le preguntaría si alguna vez tuvo temor por alguna persona, bueno, porque ella tocaba estos temas de la política, tuvo temor a que la amenazaran por haber publicado algún libro. Esa sería mi pregunta. Ah, fíjense, sus temores. Eso es muy, muy importante para un periodista, ¿no? Porque a veces piensan que los periodistas no tienen miedo, ¿no? Que como viven así en el peligro y que además están como acostumbrados y ya hasta sienten bonito, ¿no? De sentir peligro. Pero no, también tienen sentimientos, entonces sería interesante, ¿no? Preguntarle a qué o a quién le tuvo miedo alguna vez como para dejar de ejercer, por ejemplo, ¿no? Bien, continuamos de este lado. ¿Qué pregunta le harías tú? Pues yo le preguntaría qué tan difícil fue ser niñez, más que nada. Porque, no, bueno, regresando a historia, pues a su historia más que nada, ella a sus 10 años tuvo que irse a México. Venir a México. Exacto, perdón. Refugiarse en México, porque estaba la Segunda Guerra Mundial en ese momento, y pues para todo niño es difícil, y más que nada porque no tenía a su padre a su lado, solo era su hermana y su mamá y su madre. Ah, fíjense, qué interesante, ¿no? Volvemos con los miedos un poco, ¿no? ¿Qué tan complicado es? Y fíjense, a lo mejor también nos diría que en ese momento seguramente hubo algo que la inspiró para convertirse en lo que hoy es, ¿no? Dice Freud
que todos tenemos la personalidad que tenemos porque de niños vivimos algo en específico, ¿no? Entonces su niñez fue una etapa muy dura, tuvo que salir huyendo de su país, entonces a lo mejor que qué tan difícil, ¿no? Es que nos cuente un poco de la niñez. Fíjense, qué preguntas tan interesantes. Hay que mandarle nuestras preguntas a ver si nos las contesta. Bien, por último. Bueno, mi pregunta sería, ¿por qué? Bueno, ¿cuáles fueron sus ideas principales, sus ideologías para nacionalizarse como mexicana? Porque siento que, siendo sinceros, ella tiene un poco más de amor a México que ciertas personas nacionales. Ay, fíjense, qué duro, ¿no? Hay muchos personajes, vamos a decir, ¿no? Personas en general que, como nos decían de este lado, tienen menos amor a México y son mexicanos de nacimiento. Entonces, sí, pero fíjate, yo creo haber leído alguna vez en una entrevista que ya le hicieron esta pregunta, que por qué decidió nacionalizarse mexicana, y creo, si no me equivoco, si no me falla la memoria, que decía por la comida. De verdad, ahí búsquenlo y van a ver que ella dice eso, que tiene que ver mucho con la gastronomía mexicana. Entonces, bueno, ¿sí? Es cierto lo que dice, porque ella lo que le llamó mucho la atención de aquí de México fue, aparte de la comida, desde la gastronomía hasta la literatura, principalmente de México. También sus películas y lo que es la gente. Como fuente principal, la gente, el que es sencilla, pero a la vez es muy importante y son demasiado unidos. Ella alguna vez dijo que la gente aquí se ríe de sus problemas antes de que ellos se rían de ellos. Exacto, antes de que los problemas se burlen de nosotros, antes de que, ¿no?, los problemas se burlen de nosotros. Y eso a muchos extranjeros les llama la atención, ¿no? Que nosotros nos reímos de la muerte, de que si la política está mal nos reímos, que si la economía está mal nos reímos, y de todo hacemos burla. Y ella utiliza, ya lo dijeron, la sátira política, ¿no? Reírse de todo lo malo que está pasando. Y así somos los mexicanos. Nos encanta reírnos, pero dice Estrella, para eso hay que tener mucha inteligencia, ¿no? Hay que tener un don para saber cómo burlarse de aquello para causarle risa a las personas. No todo el mundo sabe contar chistes, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado también con eso. Bien, y cuéntenme, actualmente, ¿qué es lo que está haciendo? Ya a los 89 años, ya, ¿a qué se dedica? Bueno, pues sigue escribiendo. De hecho, hace un año sacó 2 libros. Uno lo sacó en Madrid y otro lo sacó aquí en México. Y bueno, aunque no he tenido la oportunidad de leer ambos, he visto reseñas y están muy buenos esos libros. Entonces estoy pensando en comprarlos. También ganó el premio de Cervantes del año 2013, lo cual es un gran logro debido a que solo han sido 5 mujeres las que lo han ganado, y ella es la única mexicana que lo ha ganado. Entonces es algo básicamente de aplaudir y de decir, wow, es toda una leyenda. Bueno, se va a convertir en una leyenda. Y bueno, actualmente creo que es una gran leyenda y una gran inspiración. Ok, fíjense, una persona que no conoció las palabras españolas desde su nacimiento y gana uno de los premios más importantes de la literatura española, ¿no? Y nosotros que hemos cultivado el español desde la cuna, a veces nos cuesta trabajo formar una frase, ¿no? Entonces, ¿qué más hace de este lado? Pues, más que nada, bueno, hacer la literatura. También estudió cinematografía. Bueno, en cinematografía, y después ya se fue al periodismo, donde estuvo en el periódico Novedades, que era una plana. Y pues, más que nada, hablando sobre los reconocimientos que ha obtenido, pues yo creo que es una mujer que sí se los merece, porque, bueno, más que nada por el esfuerzo que ha hecho, porque no puedes ganar algo sin esforzarte, porque si no la vida sería muy fácil. Bueno, yo lo pienso así. Exacto, ella nos ha demostrado eso, ¿no? No hay logros, no hay premios sin esfuerzo. ¿Bien? ¿Nos quiere decir algo más de lo que hace? Bueno, después, como lo comentaba mi compañero, después de estar en la plana de Novedades, mi compañero Enrique, su siguiente periódico o trabajo fue en Excelsior, el cual la reconoció mucho por sus trabajos, desde entrevistas hasta sus propias opiniones de los temas. Y
siento que lo más importante que podemos hacer mínimo es aprender acerca de ella. Desde leer sus libros y entenderlos hasta... inspirarnos. Hasta inspirarnos. Muy bien. Chicos, podríamos hablar muchísimo más de ella. Ahorita nos enfocamos mucho más en la literatura, bueno, porque ustedes tienen esta oportunidad de leerla, ¿no? Y de comprender varias cosas que están pasando en nuestra actualidad, pues en lo que ella escribe, ¿no? Pero también ella, bueno, tiene otras carreras, es activista social, todavía escribe en los periódicos, a pesar de la edad, ¿no? Y esto es muy reconocible. Entonces, pero bueno. Ya se nos va a acabar el tiempo y me gustaría que antes de que termináramos el programa, ustedes tuvieran la oportunidad de enviar sus saludos, ¿ok? Entonces vamos a empezar de aquel lado para que hacia la cámara envíen todos sus saludos que ya tenían preparados y pensados. Por favor, comenzamos. Bueno, yo antes que nada pues quiero mandarle un saludo a nuestra directora, la directora bióloga Concepción Silva. Y bueno, a... en general creo que a toda la escuela. Y bueno, creo que ese es mi saludo. Bien, por acá. Yo le quiero mandar un saludo a todos los maestros y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 28, a los maestros que nos apoyaron y bueno, a mis amigos y a mis padres. Ok. Pues yo le quiero enviar un gran saludo a nuestro profesor Cristian Díaz Gallegos, quien nos dio esta hermosa oportunidad de venir aquí y pues mostrar lo que sabemos de las personas importantes o escritores. Ok. Bueno, yo quisiera saludar en especial de toda la escuela a los terceros, que creo que son como con los que nos hemos relacionado más. Y como conclusión, yo quisiera dar que hace rato estábamos platicando entre nosotros que en verdad si algo nos puede dejar como estudiantes el ejemplo de ella es que si en verdad quieres algo y luchas por él lo vas a obtener, sea lo que sea, mientras tú luches y luches y des todo de ti lo vas a obtener, porque creo que así depende la vida. Muy bien, entonces hay que poner eso en práctica y todos los demás se sienten inspirados, ¿verdad? Así es. Sí. Pero fíjense, dijo algo muy importante de aquel lado. ¿Cristian? No, ¿cómo se llama? Eduardo. ¿Quién es Cristian? Nuestro profesor. Ah, sí, es cierto. Es que el profesor fue el que más habló, no sabe, pero desde allá atrás le estaba pasando su acordeón, ¿verdad? Como en el examen. Muy bien. No. Eduardo nos estaba diciendo algo muy importante, que ellos son de tercero. Así que ya se van, digan adiós, así. ¿Quieren que les pongamos las golondrinas? No, porque van a llorar. Shalala, no. Muy bien. Bueno, pues entonces, también nosotros queremos enviar un saludo a toda la Escuela Secundaria Técnica número... 28. No, ya no le salió, ¿eh? Lo estuvimos ensayando. Vamos a enviarle un saludo a todo el personal docente, administrativo y directivo de la Escuela Secundaria Técnica número 28. Ah, ¿verdad? Qué bonito. Muy bien, pues hoy nos prestaron a sus alumnos para que nos vinieran a contar de esta gran escritora, Elena Poniatowska. Y bueno, pues nosotros continuamos con más programación aquí en DGSTV. Gracias por acompañarnos hoy, chicos. Y como siempre, enviamos un saludo y un agradecimiento a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos nuestros programas en televisión y en radio. Y bueno, pues a todos los que nos están viendo también les mandamos un saludo. No se vayan porque ya continuamos aquí en DGSTV TV Aprendiendo. Adiós. Digan adiós, chicos. Adiós. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.